Tendré que levantar la estatua como sea. Este podría ser uno de los señores de Xibalbá. Imposible, no puedo llevar más cosas. Tendré que levantar la estatua como sea. Tendré que levantar la estatua como sea. Increíble, es un campo de pop tabac. Debo levantar esa escalera como sea. Creo que esta es la salida. Debo levantar esa escalera como sea. Debo desbloquear el contrapeso del lado izquierdo del monumento. No podré hacer nada hasta que levante la escalera. Debo hallar la forma de levantar la escalera para colocar el carro debajo. Voy a tener que levantar esa escalera. Debo descubrir cómo levantar la escalera. Algo va mal. ¿Cómo puedo fijar el otro con...? Hay algún problema con los carros. Hay algún problema con los carros.
Tengo que levantar la escalera. Tengo que atar la escalera a algo. La escalera a algo. Tengo que levantar la escalera. Es un pequeño avance.
Espero que no esté tan podrida como parece. Una salida.
Agua corriente estaría bien. A estas alturas, me conformaría con que no haya jaguares. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. ¿Quién está atascado? Eso ya lo ve. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eres el de logística, ¿no? Yo no he decidido cruzar el puente. ¡Un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? Está oxidado. No te distraigas, vente. ¿Qué estamos? Cualquier cosa que se mueva o que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser quien lo hiciera. Y no. ¿Por qué no? Serías un enemigo. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. Menos hablar y más vigilar, caballeros. ¡Moved el culo! Lara, vía libre. Qué silencio. ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Debemos buscar alguna ruina más pequeña que Espera. Hayamos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos, nos quedaremos sin él. Tendremos que encontrar algo con lo que apuntalarlo. ¿Por qué no probaste el puente? Estoy seguro de que probamos el puente antes. Joder, no pienso hundirme. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. ¿Pero qué? Escóndete. Hey, Sammy. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave. ¡Uno menos! Thank you.
¡Ni se te ocurra! ¡Que te den! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Espero que no haya más. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. No, me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, ya, yo estoy intentando no pensar en mi espalda. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. Eso es. Estupendo. Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompañadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está de más. Por cierto, soy Jonah. Abby. Lara. Pasad, sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O sea, se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Sí, una larga historia. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No, no me digas que no habéis visto los árboles de pesca. ¿Dónde la hicisteis? Oh, en México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echo un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? ¿Te prometí un día libre? No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. Amigos, colegas, es una persona viva.